Buenas tardes, Claudia. Hola, 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 hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Ya casi iniciamos. Dentro de unos dos minutitos arrancamos. Solamente esperamos que ingresen los demás. Ok, si gustan, iniciamos. Factor, puntualidad, tiempo. Buenas tardes nuevamente a cada uno de ustedes. Buenas tardes. Oh, gracias, Kimberly. Hoy estamos en el trabajo. Sí, hoy sí. Sí, estamos eh, en casita. Sí, eh, estoy notándolo por mascarilla. Sí. Sí, por aunque el aquí en la empresa ya se quitó el, el obligatorio, ¿verdad? Pero igual por cualquier emergencia o más que nada unos síntomas como de alergias, así, mejor evitar. Excelente, hay que cuidarse. Bien, buenas tardes Brian, buenas tardes Hilda y buenas tardes nuevamente Claudia. Buenas tardes. Ok, preguntas, comentarios que tengamos en este momento. ¿Estamos bien? Sí, ok. Entonces, el día de ayer estuvimos hablando de las métricas y cómo podemos evaluar, permítanme, compartí una pantalla que no era, cómo podemos evaluar el trabajo que estamos realizando. Basado en eso, hoy sí, hablábamos también el día de ayer del marketing estratégico y cuál es su influencia que tiene y cómo podemos lograr usted y yo hacer que las cosas sean más fáciles y cómo podemos hacer también para llegar a un nivel de la competencia. Entonces... El día de ayer dejábamos una tarea y la tarea era cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Así es que empecemos por definir. ¿Qué es eficiencia? Eficiencia dos puntos. ¿Quién me dice el, la definición? Eh, no sé, bueno, tengo dos conceptos ante el general, creo que es el que más se maneja que es cumplir o lograr el objetivo con menos recursos en eh. cuanto al marketing, se tiene en cuenta los costes, o sea, tratar de reducir los costes eh, los prospectos en gastos en el equipo humano, acciones en marketing, etc. Okay. eso sería eficiencia gracias eficacia ¿quién me ayuda? eficacia, dos puntos Eficacia, creo que se podría referir a la capacidad de conseguir un objetivo, eh, o un objetivo, un resultado o alguna finalidad deseada. ¿verdad? Eh, un pequeño ejemplo podría ser que si un equipo de transmisión de señales eh, está transmitiendo una señal para la repetición, se puede decir que es eficaz. ¿verdad? Eh, una persona eficaz podría ser que aquella persona que cumple objetivos. Eh, trazados de forma objetiva y probablemente cuantificable. Eh, bueno, como sin embargo, que eficacia y eficiencia no son usadas como sinónimos muchas veces. ¿verdad? Es Exacto. posible que ser eficaz y ser eficiente, dice. O sea, que puede cumplir con los objetivos sin haber tomado el máximo provecho de los recursos, ¿verdad? O habiendo utilizado el recurso extra. ¿verdad? Excelente, gracias. Ahora sí, ¿cuál sería la diferencia entonces entre eficiencia y eficacia? ¿O será que nos quedamos con lo mismo? ¿Cuál eh, sería la principal diferencia? Ajá. entre eficacia y eficiencia bajo mi punto de vista es que la última se interesa en, en el control de los recursos eh, generalmente hablando más que todo en el sentido económico ¿verdad? o sea su correcto uso y que estos no se desperdicien para lograr un un, uh, un objetivo excelente gracias bien les quiero compartir en este momento una imagen que me pareció interesante. No sé si la logramos ver. Por ahí hemos dejado la imagen tal cual para no cambiar nada. Retomada de la psicología online. Diferencia entre eficiencia y eficacia. Eficiencia en cuanto a la cantidad de recursos. Alcanzar un objetivo teniendo en cuenta los recursos utilizados. Eso es una persona eficiente. Pero la eficacia es alcanzar un objetivo sin tener en cuenta los recursos utilizados. Traducido en este momento, posiblemente alguien dice, vamos a hacer una campaña, pero no nos importan los costos, no nos importa nada, sino que simplemente el objetivo es llegar a 10.000 personas. Pero para llegar a 10.000 personas, posiblemente se me van a disparar todos los costos y yo estoy siendo eficaz. Sí, porque llegué a las 10.000 personas, pero ¿a qué precio? Después viene el punto y dice la utilización de recursos, la mejor utilización de los recursos en el caso de la eficiencia. Y acá en la eficacia dice que se valora solo la capacidad para alcanzar el objetivo. Si yo solamente estoy valorando, como ya expresé, la capacidad para lograr el objetivo y no estoy tomando en cuenta recursos, no estoy tomando en cuenta personas, no estoy tomando en cuenta horas de trabajo, no estoy tomando en cuenta nada de esto llego a un conflicto. ¿Por qué? Porque paso de ser algo o un objetivo rentable a ser un objetivo que me va a causar más pérdidas que ingresos. Por lo tanto, en la optimización de recursos, en la eficiencia, existe la optimización de recursos. En la eficacia, no existe. En la eficacia, yo voy a resolver con los recursos que tengo y si necesito más, lo solicito. ¿Y la valoración del resultado? En las dos existe la valoración del resultado. En las dos podemos medir el hecho de yo estoy obteniendo el resultado de llegar a las 10.000 personas. Sí, obtengo ese resultado de llegar a los 10.000. Pero en uno estoy beneficiándome y en el otro estoy causando pérdidas a la empresa. Se hizo un estudio en Estados Unidos y se preguntaba. ¿Qué es lo que las empresas van a buscar de ahora en adelante en sus trabajadores? ¿Van a buscar el hecho de un currículum bien detallado, un currículum de esos bonitos de más de 60 páginas, o van a buscar a personas que sean eficientes? Y en el estudio que se realizó, se demostró que lo que estaban buscando hoy las, las empresas es más la eficiencia que la preparación en su totalidad académica. Porque había personas que eran muy preparadas académicamente, pero que no daban buenos resultados. ¿Por qué? Porque simplemente no habían aprendido a medir los costos que implicaba realizar una actividad. En cambio, había gente muy eficiente que no tenían un título académico, pero que le permitía medir todos los pros y los contras antes de hacerlo. Antes de tomar una decisión decía, ah no, en mi caso nos conviene más que hagamos esto, nos conviene más que nos vayamos por esta vía, porque ya experimentamos a y experimentamos b y la unión de a y b es a y b hace c y esta unión es la que va a tener éxito. En el caso de las personas, cuando llegamos a una posición académica, en ocasiones llega el momento donde decimos, no, yo ya lo logré y la posición que yo tengo, el conocimiento que yo tengo, no voy a aprender algo nuevo. Y esto sucede con las generaciones anteriores a la generación X. Todavía la generación X somos complicados, pero la generación previa a la X se daba un mayor conflicto, porque este conflicto se estaba desarrollando por el hecho de que ellos tienen ya una estructura de cómo se hace y dicen no se va a cambiar, aunque usted le esté diciendo... Es más fácil que nos metamos al marketing digital. Queremos vender más, metámonos en esto y vamos a producir, vamos a vender más, vamos a llegar a más personas y obtendremos mayores beneficios. Hay una de las empresas a las que su servidor asesoraba y cuando íbamos a ingresar a, a todo el rollo de marketing digital, me dicen ellos, Miguel, pero si nosotros por tradición hemos hecho marketing o hemos vendido de puerta en puerta, hemos ido a las empresas y hemos vendido y punto y no necesitamos más. Y le digo, qué bueno, porque funcionó en un tiempo. Pero hoy estábamos también con la combinación de pandemia. ¿Quién nos va a recibir? Para recibirnos vamos a tener que pasar todo un gran protocolo. Empecemos con telemarketing, empecemos con llamadas. Al principio hubo una resistencia a este cambio porque decían, no, no se puede. Al final no funcionó la, la, el telemarketing. Después... Impulsamos el hecho de ya estar dentro de páginas de Facebook, ya estar en Instagram, ya que se nos conociera más como empresa. Cuando se hizo todo este proceso, fue lo otro interesante, donde el jefe de la empresa tiene en este momento 72, 73 años en promedio. Se imagina, ¿verdad? Alguien rígido en pensamiento y él me dijo, yo no creo que logremos vender a través de las redes sociales. Al final de la historia se implementó, no se alcanzó el resultado que él esperaba y él me dijo, ya ves que no funciona, y lo de paciencia, sigamos, trabajémoslo. Al final de seis meses dio el resultado por el cual se estaba trabajando, pero fueron seis meses donde una persona de esta generación costó que se adaptara. Ya cuando las personas se adaptan, es mucho más fácil el desarrollo. La eficiencia y la eficacia van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque yo debo ser, sí, eficiente, pero también debo ser eficaz. El punto es no romper la diferencia y no tampoco sobrepasar uno del otro, sino que mantenerlos en equilibrio los dos, donde la eficiencia, es decir, alcanzar el objetivo con el menor recurso posible o con el recurso que me, se me ha dado, sea, pero también llegar al momento donde alcanzo el objetivo, no que, ah, lo que pasa es que para llegar al objetivo necesitábamos un centavo más y como si yo pido ese centavo más no logro la eficiencia, no, tampoco, sino que ahí es donde tenemos que tener el equilibrio para alcanzar nuestro objetivo establecido con los recursos dados o si fuera necesario, por eso se aplica siempre un margen de error dentro de toda transacción, dentro de todo presupuesto. Y por eso aún los presupuestos deben ser presupuestos flexibles, no rígidos. Ni la flexibilidad casi siempre anda en un rango del 10 al 15% de flexibilidad, a mayor o menor. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir desarrollarnos de mejor manera. Entonces, habiendo definido el punto de la eficiencia y la eficacia, llegamos hoy a nuestro producto y nuestro branding. ¿Branding qué es? Hace refer referencia al proceso de hacer y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de activos, vinculados en forma directa o indirecta al nombre y o símbolo o logotipo. Esto es interesante. Hay empresas que tienen un branding buenísimo. El branding que tienen simplemente vemos la letra, vemos el logo y ya sabemos de qué marca se está hablando. Y ya lo vamos a ver por ahí. Y ya sabemos de la marca que se habla. Pero hay empresas que tocó hacer un branding mucho más fuerte. Por ejemplo. ¿Saben ustedes qué significa HSBC? ¿Nadie? Yo creo que eran las siglas de un banco, ¿verdad? Sí, son las siglas de un banco. En El Salvador, obviamente nosotros no estamos acostumbrados a consonantes, nosotros estamos acostumbrados a consonantes con vocal, ¿verdad? A palabras concretas. El banco 1, el banco 2, el banco 3, el banco 4, para no hacer publicidad. A este le vamos a hacer publicidad porque ya no está en el país. HSBC se hizo tan famoso el anuncio que decía HSBC, HSBC y lo repetía como 25 veces el anuncio y no decía nada más. Solamente decía HSBC. Pero si yo le digo que el significado de esto es Hong Kong Shanghai Banking Corporation. ¿Se imaginan el anuncio acá en El Salvador? Bienvenido a su banco, Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Le estaremos atendiendo desde el nombre, ya se complicó, pero cuando lo hicieron ya en el punto de moda de HSBC, HSBC, y lo fueron repitiendo, lograron crearle un branding muy bueno. El branding que le crearon es que usted solamente veía las siglas y ya entendía que era el banco HSBC. ¿Por qué? Porque esto permitió que se vinculara una palabra de consonantes no usual en nuestro país con la asociación de un banco. Porque normalmente, insisto, los bancos, nombre y apellido, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en este momento el banco, casi todos son colombianos, pero uno de los principales bancos que está teniendo problemas en este momento, este banco... No le cambiaron su nombre al Banco Colombiano porque se estableció que a nivel de marca ya está posicionado con el nombre. Ya hay un nombre comercial y por lo tanto no lo van a cambiar. Otro ejemplo de esto. Tenemos la empresa Callejas SADCB. Pero ¿cómo conocemos a esta empresa nosotros? super select doctor. gracias Pero bueno, si lo conocemos y sabemos de quiénes son los dueños pero si usted lo hace solamente por la asociación de SA perdón callejas SA de SA de CB, no lo vamos a asociar a veces en otros sí por ejemplo tenemos la empresa Walmart y todos decimos ah es que Walmart pero Walmart lo estamos asociando con los Walmart bueno, ya cuando profundizamos más y sabemos que Walmart pertenece, la Maxi Despensa, la Despensa de Don Juan, la Despensa Familiar eh, y Walmart como tal, que ellos pertenecen ahí, cambia un poquito nuestro panorama y decimos, ah, ok, entonces ellos tienen un branding muy bien establecido. Este branding es el que nos permite o oh, la imagen la vinculamos con la empresa. Esto permite que se identifique la marca influyendo en el valor de la marca. Este es otro elemento interesante. No es lo mismo que usted y yo andemos una camisa sin ningún muñequito por acá a que usted y yo andemos una camisa con un muñequito que es un caballito. Ya se ubicaron qué marca es, ¿verdad? Sí, la polo. Gracias. ¿Cuánto vale esa, esa camisa con ese muñequito? Sí, la tele de Uy, calidad. Mande. Varía desde como 40 dólares hasta, si sí, formal, 60, 75. Y así. Gracias. Vi una que a mí me sorprendió el precio acá en El Salvador: una camisa manga larga de esta marca que valía 175 dólares. Miguel, ¿y por qué le sorprende? Personalmente no llego a ese poder adquisitivo, hago la aclaración y por eso no tiene el caballito mi camisa, ¿verdad? Pero si tuviera ese caballito, es marca. ¿Qué está vendiendo entonces? Marca. ¿Por qué? Porque esa marca ya tiene un precio específico. Viene a El Salvador, una empresa que se llama Bitcola. ¿Han escuchado de ella? ¿Sí? Después de que entró la Salvacola, vino la Bitcola. La Bitcola se caracterizó por ser pit, tamaño familiar. Pero en El Salvador no tuvo mucho impacto, a pesar de que en la mayoría de, de fiestas, la bebida que se daba era Bitcola, por que abundaba. Pero cuando llega a ser el patrocinador oficial de qué equipo, El mejor equipo de España. No puedo bueno, ser Real bueno. Madrid, creo yo. <laughs> ok, no, estoy molestando. Claro no. no, es el Barcelona, pues, o sea, todos lo saben, no, mentira. O sea, cada quien, <laughs> ¿no? Pero voy al punto. En el caso, llega a ser vircola el patrocinador del Barcelona. Cuando es el patrocinador del Barcelona, fue así como, wow en algunos de nosotros como mercadólogos nos hizo un clic por allí donde entonces esta marca sí tiene un reconocimiento que no lo tiene en el Salvador pero sí tiene un reconocimiento y tiene un posicionamiento a nivel global por lo tanto es donde se ve importante que haya un excelente branding y que se reconozca la marca y que por lo tanto tenga un valor tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca. Ejemplo de esto, veamos algunas marcas. La primera de ellas, en mi pantalla de esquina superior izquierda, Coca-Cola. Coca-Cola, ¿qué podemos hablar de ella? Casi 130 años en el mercado. Logró posicionar ese, esa tipografía de... Coca-Cola. Es luego... la segunda, pa... Uy, perdón, es la segunda palabra más dicha en el mundo también. Gracias por el dato, pan para mi matata, aprendemos. Sí, la segunda palabra más dicha en el mundo, ¿qué más es Coca-Cola? ¿Tuvo competencia? Sí, Pepsi-Cola en nuestro país, albacola cola Bit-Cola, etcétera, en nuestro país, en otros países ha tenido otras competencias, pero llega el momento donde Coca-Cola se iba a quedar como un monopolio porque Pexicola había caído bastante viene Pepsi y le dice hay dos principios en Estados Unidos el primero no puede existir el monopolio y si no puede existir el monopolio sí o sí tendrás que tener un competidor invierte en nosotros y sigamos siendo competencia viene coca-cola invierte en Pexicola tiene acciones en Pexicola y vuelven a estar disputándose el mercado a tal grado que en nuestro país Coca-Cola es de la marca que más se consume en México por mucho tiempo pepsi estuvo arriba de Coca-Cola por mucho tiempo actualmente le digo desconozco el dato real pero por muchos años pepsi se mantuvo en preferencia de ellos y se hizo un estudio de mercado y en el estudio se preguntaba Qué bebida prefiere usted? Y cambiaron las marcas, cambiaron el hecho de que era Coca-Cola, que era Pepsi Cola, que era bit Cola, que era Salva Cola, etcétera, y cambian esto, y solo pusieron las bebidas cola. Obviamente las personas que estaban haciendo el estudio, el focus group, llegan al momento donde dicen, nosotros sabemos cuál es. Fueron contadas las personas, un porcentaje de un 30, 40% que logró distinguir cuál era Coca-Cola, ¿Cuál era Pepsi-Cola y cuál eran las demás marcas? Fue un 30, 30 40% en ese rango estuvo, que lograron identificar. Los demás simplemente decían, a mí me gusta la Coca-Cola, y me gusta la Coca-Cola porque es la bebida que me gusta y ya. Pero no lograban distinguir el sabor de ella. Había llegado a un nivel de posicionamiento en la mente de las personas y está de hecho muy posicionado en la mente de las personas que Coca-Cola hoy por hoy es la principal marca en cuanto a la bebida carbonatada en el término cola bebida oscura Coca-Cola es la principal marca hoy por hoy a la par de Coca-Cola al centro encontramos una qué es eso Apple una Apple, gracias. ¿Se recuerda cómo inicia Apple? Apple inicia con una manzana multicolores. Después de todo el pleito que hubo con Apple, bueno, con Steve Jobs, despiden a Steve Jobs, después lo vuelven a contratar y cuando lo vuelven a contratar, Apple vendía una gran cantidad de productos. Dicen algunos historiadores que estaba vendiendo más de 100 productos aproximadamente a Apple. Viene Steve Jobs. Deparata todo y dice, ok, vamos a hacer solo cuatro productos. Y los cuatro productos que vamos a crear es, ya lo mencionamos, creo, la computadora de escritorio, la iMac, la iPad, el iPhone. ¿Y para oír música? El iPod. El iPod, gracias. Y nos quedamos solamente con eso, ok. Y se quedan así. Viene... Apple y también pasa una crisis al estilo Pepsi Cola. Y estaba casi en quiebra. Viene Steve Jobs, hace una plática con una persona pobre, nada más y nada menos que con Bill Gates, y le dice a Bill Gates: Necesitas competencia. Así es que te propongo que seas accionista de Apple, eso sí, con una condición. Vas a ser parte de las ganancias y de las pérdidas de la empresa, pero no vas a ser parte de la toma de decisiones sobre nuestros productos y sobre nuestra marca. Viene Bill Gates y dice, ah, excelente, no hay ningún problema, hago la inversión. Si usted me dice, Miguel, esto es cierto, véalo, cuando Steve Jobs está haciendo un lanzamiento, aparece Bill Gates en una pantalla y aparece Bill Gates dando un anuncio. Donde era accionista de Apple. ¿Por qué se da esto? Porque obviamente el mercado, dijo un economista, se autorregula. Él solito se va a autorregular. Él solito se va a ir manejando. ¿Necesitamos los demás meter mano para que eso suceda? No. Él se va a ir autorregulando. El precio en el mercado se va autorregulando con base a las necesidades, gustos, preferencias y deseos. Pero a la par de ellos, quise poner a otra marca muy desconocida en nuestro mundo, al lado derecho superior, y aparecen los dos logos. El logo anterior, que algunos dicen que es el pedacito que le hace falta a la manzana de Apple, y otros dicen que no, que simplemente era un logo diferente. Samsung. Samsung es una empresa que se desarrolló muy bien. Y cuando digo, se desarrolló muy bien, lo expreso por lo siguiente. Llega Samsung a tener un, una presencia en el mercado a tal grado que Samsung fue de la primera tecnología que tenía una tablet, pero con chip incluido, cosa que no lo tenía Apple. Entonces, y empiezan un proceso de demanda, que quién ganaba, quién perdía, etc. Al final de la historia termina ganando la demanda Samsung. Y la termina ganando porque se logró posicionar muy bien en el mercado. Samsung no inició la aclaración con productos electrónicos, sino que ellos iniciaron en otra vía. Pero llega el momento de posicionarse y hoy por hoy Samsung tiene de los mejores celulares en cuanto a la calidad de... En cuanto a la calidad en su pantalla, en sus colores, de los colores más vivos, de lo mejor que hay hoy por hoy en el mercado. Sobreentendido con un precio muy parecido a Apple, a tal grado que salía el iPhone 10, salía el Samsung S 10, salía el iPhone, salía Samsung y estaban discutiéndose mucho el mercado y si usted lo vio por noticias, en Estados Unidos la gente hacía cola para comprar iPhone y para comprar Samsung. Las demás marcas no se veía esto. Obvio, hay marcas que se han puesto muy a la par de, de ellos, pero no tienen el mismo branding que ha tenido estas dos marcas mencionadas. Después de esto llega McDonald's. Le recomiendo, ya le dejé películas de tarea, hoy le dejo la película de McDonald's, búsquela. Está la historia de McDonald's, búsquela, véala, muy interesante. Voy a resumir un poquito. McDonald's empieza con el punto de tener producto de la mayor rapidez posible. Fíjese bien, no estoy diciendo producto de la mejor calidad, sino de mayor rapidez posible. Sobreentendido, tiene calidad antes de que me vayan a asesinar a los que son amantes de McDonald's, ¿verdad? Pero tiene la mayor rapidez. Empieza en la película, se muestra cómo ellos iban buscando hasta el movimiento que iba a tener el cuerpo para lograr ser muy eficientes al momento de estar atendiendo al público. Lograr esa eficiencia para McDonald's fue fundamental, porque McDonald's dijo, nosotros vamos a vender la comida rápida. No puedo decir que ellos crearon el concepto de comida rápida, pero sí puedo decir que ellos crearon el concepto de la rapidez al momento de servir, de que ya todo tenía que estar preelaborado para que solamente se fuera uniendo los elementos y automáticamente hacer que esto funcionara. Después de ello encontramos otra empresa no muy conocida, la que está al centro, Toyota. En el caso de Toyota dice su mismo eslogan que se mantuvo por muchos años. Ellos decían la calidad que nadie discute. ¿Por qué decían la calidad que no nadie discute? Porque Toyota fue fabricado y es fabricado con muy muy buena calidad, a tal grado que también tenían el otro eslogan que decía, no lo maneje, maltrátelo. ¿Por qué? porque ellos reconocían que todo su vehículo estaba fabricado de la mejor manera. Hoy por hoy Toyota es uno de los mayores fabricantes de vehículos que hay y es una de las marcas que mayor reconocimiento tiene. Veámoslo acá en El Salvador. Salió un vehículo, eh, una camioneta 1.2, buenísima la camioneta, que en El Salvador vale aproximadamente 24 mil a 27 mil dólares. Está una camioneta casi en la misma línea de la marca Kia y la marca Kia cuesta entre los 14.000 mil a los 18 mil dólares. Si usted observa, estamos hablando de casi el doble del precio. ¿Pero por qué? Porque es la marca Toyota. Kia es bueno, sí es bueno, pero... Hay un mejor branding en cuanto a Toyota. Toyota ya está conocido como lo mejor. Para cerrar todo esto de las marcas y de los logos que los reconocemos simplemente con verlos, quiero preguntarles qué es esto que está aquí en la esquina de color negro. Cuéntenme qué es eso. No lo veo. Perdón, lo quité. No. Lo quité rápido, permítame. Un, un logo de una marca de calzado. Aquí en la esquina inferior derecha en mi pantalla. ¿Ya lo vimos? Aquí. ¿Pero qué es eso? Es el logo de una marca de calzado. Ok, es el logo de una marca. Más que todo de atletas, de también deportiva, más que todo deportivas. ¿eh? Okay. Deportiva. Es el isotipo. Ajá. Isotipo. Definamos okay. el término isotipo para aquellos que no, no estamos ubicados, por favor. El isotipo es un elemento que no es textual, que no lo reconocemos como una letra que nos identifica determinada marca, institución, producto o entidad. Que solo es la imagen. Gracias. La imagen. Excelente. Entonces, sí es un isotipo. Pero en El Salvador, si usted posiblemente lo escuchó, a mí sí, me decían el de la cumita. ¿Escuchamos alguna vez eso? ¿Por qué en El Salvador lo asociamos con la cuma? Porque muchos de nuestros familiares venían del campo y en el campo se utilizaba la cuma. Entonces, en El Salvador, todos decíamos: ¿Y cómo se pronuncia? ¿Nike? ¿Nike? ¿O cómo se pronuncia? Y para no entrar en el error de cómo se pronunciaba, decíamos: el de la cuma, nada más. Ahora bien, ¿será una cuma? ¿O por qué será este logo? Fíjense que es interesante la historia de este logo, porque este logo fue creado a través de un concurso que hubo donde Nike dijo, necesitamos crear un logo. Viene alguien y se inspiró en una diosa. Vino alguien, se inspira en una diosa y dice, eh, vamos a hacer lo siguiente. La diosa tenía alas y la unión de las alas lograba hacer esta forma, insisto, eh, vulgarmente mencionado en este momento, como una kuma. Entonces viene y la diosa Nike, así escrito Nike y con tilde enae, Nike, es la que inspiró este logo. Ahora es de las marcas más reconocidas también a nivel mundial. O sea, usted lo ve en una camisa y la camisa que tiene ese isologo automáticamente vale mucho más que la camisa que no lo tiene. Puede ser la misma calidad, puede ser el mismo material en tela, pero hay una diferencia y es ese loguito ahí plasmado y las letritas en el caso de las camisas deportivas, que lleva en la parte de abajo, que lleva unas letritas adicionales. Adicional al logo, las letritas en la parte de abajo. Esto permite que este branding de esta marca esté tan en nuestra mente que automáticamente lo reconocemos. Miguel, entonces, ¿qué podemos hacer? Si usted observa de lo más sencillo posible, se crearon los logos que tienen mayor impacto en nuestro mercado. Permítame. Ok, continuamos. Lo siento. Eh, el ambiente fresco personalmente me da alergia. Puedo estar más tranquilo en aire acondicionado y no acá. Entonces, logramos que estas marcas nos vayan o se vayan desarrollando y se hayan posicionado a nivel mundial. Por lo tanto, la estructura de la esencia de la marca debe llevar los siguientes elementos. Lo primero, la visión. ¿Qué cambios locales o globales existen que nos hacen necesarios? Por qué su marca está en el mercado y qué cambios podemos hacer a través de su marca. Por ejemplo, en nuestro país hagamos publicidad gratis. En nuestro país existen un montón de bebidas de agua. Cuando digo bebidas marcas es la palabra correcta. Existen un montón de marcas de agua embotellada. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuál es la diferencia entre una y la otra? Porque una cuesta 35 centavos y es de 1.2 litros, y la otra de un litro vale 70 centavos. Pueden haber muchos factores, entre uno de ellos la calidad del producto. Eh, la ah. calidad de producción, eh, la marca, la, qué tanto pesa la marca, bueno, qué tanto influye el material con el que está, donde está envasada. Eh, son muchos factores. Gracias, Karina. Me voy a quedar con uno de los elementos que usted mencionaba, y usted mencionaba calidad. La calidad nos lo da, se supone, las certificaciones que tenemos dentro de nuestro rubro de mercado. Hemos escuchado de las famosas ISO, ¿verdad? La ISO 14000, la ISO 9000, la ISO todas las ISO habidas y por haber qué hay. En este caso, a mí me pareció muy interesante investigar esto por el hecho de que la marca que acabo de mencionar, que vale 35 centavos en supermercado y es de 1.2 litros, tiene tres certificaciones. Y la marca que vale 70 centavos y es de un litro solo tiene una certificación. Ahora, lo que nos decía Karina es el otro elemento. El posicionamiento que ya tiene la marca. Sí. Lo mismo con todos los productos que hemos mencionado. Posiblemente la tela sea de igual calidad, pero no es la misma marca. Prueba de ello: ¿por qué es tan caro un café donde hay una sirena? ¿Y por qué un café que no tiene esa misma sirena es más barato? ¿Será por la calidad de café? Ay, ah, es que utilizan café colombiano o café salvadoreño de altura. ¿Ok? Pongámosle otro café parecido. Vaya. Vale. Un café que inicia con J. <laughs> Tiene que pagar el local. Sí. Un café que inicia con J. Ya lo han probado. Ok. Este café versus el café de la sirenita. ¿Cuál es la diferencia? Los dos, si lo vemos en estatus, los dos están muy, muy parecidos. Con la única diferencia que el Café de la Sirenita abren un local cada tres minutos a nivel mundial. Y el otro café no tiene ese nivel de reconocimiento. En el Café uh -huh. de la Sirenita salió hasta en la película del Ego. Y sale comprando y dice, todo es increíble, hasta cantando, ¿verdad? con su cafecito y costaba 37 o 39 dólares, algo así, no me acuerdo, pero hasta salió dentro de una película. ¿Por qué? Porque el posicionamiento que ya tiene esta marca, esa sirenita, ha logrado que ese café esté en un nivel diferente a los otros. Sorprendentemente, a veces algunos andamos el vaso de esta sirenita, pero andamos el café de nuestra casa. Pero... Volvemos, el estatus que nos está produciendo cambia, por eso dice en este principio, la visión. En el caso de la visión, ¿qué cambios locales o globales existen que nos hacen necesario? ¿Qué lo hace necesario a ellos? A la sirenita, estatus. ¿Qué lo hace necesario a ellos? El hecho del desarrollo que puede tener también, porque tienen su propio lenguaje, no le llaman un café grande, no le llaman un café mediano, no le llaman un café pequeño, sino que tiene su propio lenguaje también. Y lo lograron adaptar a todos los países el lenguaje que ellos manejan. Promesa. ¿Qué prometemos a los clientes en el nivel más fundamental? Lo que nos promete este café, para seguir con el ejemplo, es estatus. Nos promete también que si usted y yo nos lo vamos a consumir en el lugar, vamos a tener un ambiente tranquilo. Hay muchos colegas que son freelancers que ellos trabajan desde uno de estos cafés. Tengo un colega que él es traductor de documentos oficiales y esa es su empresa, traducir documentos. Y como traductor, él me dice, yo llego, pido un café y paso toda la mañana traduciendo los documentos allí. Estoy con aire acondicionado, estoy en un ambiente tranquilo y estoy trabajando de lo más feliz. Cosa que en mi casa no lo puedo hacer. Sí, el café me costó tres dólares, pero paso toda la mañana. En la tarde pido otro cafecito con un pancito y sigo todo el día si es posible. ¿Por cuánto tiempo le salió la oficina? Le salió por un promedio de cinco a siete dólares el día. La oficina. Y él cobra 25 dólares por cada página traducida. Como que es rentable, ¿verdad? No está alquilando oficina, no está alquilando nada y está beneficiándose él y se está beneficiando también la empresa. Entonces, en este principio es indispensable que usted y yo veamos qué promesa está cumpliendo a nivel básico y en los atributos. ¿Qué nos hace valiosos para nuestros clientes? ¿Por qué el cliente va a elegir la marca que usted está vendiendo? ¿Por qué el cliente va a elegir el producto o el servicio que usted está ofreciendo? ¿Por qué lo va a hacer? Ah, porque somos los únicos en el mercado. Aprendíamos el día de ayer que cementos, ya hay varios cementos en el mercado. Entonces, por lo tanto, ya no son los únicos. ¿Qué está dando como valor agregado? Y en este caso del valor agregado es fundamental reconocer nuestra propuesta de valor. Posiblemente lo que nos hace únicos es la atención que tenemos que somos educados, que somos respetuosos, que tratamos con la máxima amabilidad al cliente, que le tratamos como que fuéramos nosotros mismos los clientes, que le tratamos en esa línea. Posiblemente, si esto es así, es lo que nos hace diferente. El precio puede ser más alto, pero usted y yo vamos donde nos atienden bien. Rara vez usted y yo vamos a visitar un lugar que no nos hayan atendido bien. Y si usted y yo somos amantes de visitar a ese lugar o a ese producto, vemos a dónde lo consumimos, pero que nos atiendan adecuadamente. Por lo tanto, llegamos al momento de cómo logramos los resultados deseados una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cómo logramos esos resultados? No podemos simplemente decir, ah, ya logramos, vendimos hoy y se acabó. No es eso. Marketing es mucho más que eso. Y en el caso de marketing digital, lo que nos va llevando es a la fidelización del cliente. Que el cliente vaya siendo fiel a nosotros, que el cliente vaya siendo fiel a nuestra marca y que el cliente vaya reconociendo que nuestra marca es de lo mejor que hay en el mercado y por lo tanto va a obtener beneficio. En los atributos, el precio de nuestros productos o servicios. Ya decía, posiblemente el precio sea menor o posiblemente el precio sea mayor, pero la atención que nosotros estamos brindando es de calidad o posiblemente nuestro precio sea menor, pero también va combinado con la atención y la gente lo busca. Las abuelitas decían, lo barato sale caro, pero a veces preferimos comprar algo barato porque nos atendieron bien, porque nos trataron bien y porque son personas que nos hacen sentir bien. Somos diferentes y mejores que la competencia. Eso debería ser la constante de nosotros. Debería ser la constante de todas las empresas. Hacer las cosas de la mejor manera y por ello somos diferentes. Posiblemente somos únicos en el mercado. Quizás no por lo que ya hemos expresado de los monopolios. Quizás no somos los únicos en el mercado. Pero como dice un eslogan también de una empresa, no somos los únicos, pero somos los mejores. Me gustó esa frase por una razón. Pueden haber mil, pero de esos mil, hay algo que le hace único y lo que le hace único es somos los mejores. Y si son los mejores, están logrando un posicionamiento en la mente del consumidor. Por lo tanto, la estructura de la esencia de la marca tiene que ver con la emoción. ¿Qué se siente hacer negocios con nosotros? Será que la gente se va satisfecha de haber comprado el producto, o será que la gente va a decir, oh, ni modo, tuve que comprar este porque no encontré la marca que yo deseaba. Necesitamos que la gente se vaya satisfecha y que la gente regrese y se haga un cliente fiel a nuestra marca. Personalidad. Si fuéramos una persona, ¿cómo seríamos? Imagínese que la empresa en la que usted trabaja o la empresa o el emprendimiento que usted tiene es una persona. ¿Cómo sería? ¿Cómo le describiría? Ah, es una empresa seria. Es una persona, quitemos el nombre empresa y pongamos persona, es una persona seria, pero es amable. Es una persona que siempre está dispuesta a servir, pero también es una persona que cumple con los tiempos. Es una persona que cumple con el pedido solicitado en calidad, en cantidad y en tiempo establecido el estilo, ¿cómo nos presentaremos al mundo? ¿Cómo se presenta su marca al mundo? Y cuando decimos el mundo, vamos delimitando ciudad, departamento, país a nivel regional, a nivel internacional. ¿Cómo nos presentamos al mundo? En el caso del de Salvador hubo algo que se fabricó acá. ¿Sabía usted que nosotros logramos fabricar, digo nosotros como país? <laughs> Porque yo no tuve nada que ver en eso. Me estoy atribuyendo así como cuando gana el mejor equipo del mundo y decimos ganamos, ¿verdad? Entonces. Ganó el Real Madrid, yo sé. No, allí decimos <laughs> ganamos, ¿verdad? Entonces, y me atribuyo esto. Como país, logramos crear la cocina de mejor eficiencia que había en el mercado mundial. ¿Cómo fue eso? Se fabricó la cocina, la fabricó una persona, de hecho fue un artesano que la fabricó, la cocina que con una raja de leña se podía cocer casi una olla de frijoles. Cuando viene Estados Unidos y ve esto, dice, wow, esto lo necesitamos acá, porque estaba siendo completamente eficiente. Y hacen el contacto y todo y dicen, ok, vamos a comprarla. Se ponen en contacto con la persona en El Salvador y le dice, necesitamos que para fin de mes usted nos haya producido 30 mil unidades. El pobre salvadoreño se queda y dice, no puedo. Porque yo lo fabriqué para uso doméstico, no puedo. Viene inmediatamente, busca asesoría y cuando buscó la asesoría le dicen, no, entonces hace lo siguiente. Vendele la patente de Estados Unidos. Viene y le vende la patente de Estados Unidos. Cuando le vendió la patente, a Estados Unidos oh, lo logró, lo industrializó y logró producir más a un menor costo del que hubiera tenido si desde El Salvador se hubiera hecho. En ocasiones, usted y yo vamos a tener este elemento. ¿Cómo nos presentamos ante el, ante el mundo? ¿Nos presentamos como una gran empresa? o nos estamos presentando como mini empresa. Influye mucho. Cierro con esto. ¿Sabía usted que la empresa Coca-Cola no inició como una bebida carbonatada y envasada, sino que usted iba a la farmacia y en la farmacia estaba el dispensador, le preparaban la bebida, se la tomaba y todo lo demás. Viene y cuenta la historia que llega uno de los amigos, de los fundadores de Coca-Cola y le dice... Te traigo la solución para que tú puedas hacer que se expanda tu producto. Y le dijo el amigo, okay, dámela. No, momento. Te va a costar 25 mil perdón, dólares, 25 mil dólares. Y le dijo, no, primero decime la idea. No, primero dame los 25 mil dólares y te doy la idea. Y le dijo, y si no funciona, te aseguro que va a funcionar y vas a tener éxito. Ok. Dice la historia que le hacen el cheque y le entrega los 25 mil dólares. Y le dice, ok, hoy dame la idea. Se le queda viendo el amigo que había visitado al empresario y le dice, en Nos vemos. Fue lo único que le dijo. Después de esas palabras, en Basala, hoy es la segunda palabra más mencionada a nivel mundial, me dijeron por acá, ¿verdad? ¿Qué hizo la diferencia? Una idea de envasarla. ¿Cómo nacieron productos a nivel mundial? A alguien se le ocurrió una mínima idea y la desarrolló. Usted puede ser la clave dentro de su empresa para desarrollar productos, desarrollar ideas y obviamente producir beneficio para usted y para su empresa donde pasamos de ser empleados y nos podemos pasar a ser consultores o compañeros de desarrollo empresarial. Hago el comercial, paso la asistencia. Brian Steven Blanco. Presente. Claudia Vanessa Rivas. Francisco Ramírez. Presente. Hilda Marisol. Presente. Gracias, José Valmore. Presente. Gracias, José de Nilson. Presente. Gracias, Josué Eli. Presente. Gracias, Karina Estela. Presente. Gracias, Kimberly Elizabeth. Presente. Gracias, Roxana Beatriz. Presente. Gracias, Verónica Cristina. Presente. Gracias, y Gualberto que no se nos conecta. Bien. Comentarios que tengamos. Ya le dije, yo soy bien optimista, voy a creer que todo está bien. <laughs> ¿Estamos bien? Todo está muy bien. Todo sí. está bien. Ok. Bien. Vamos avanzando. Ya vamos con la sesión cuál? Esta es la 8, ¿verdad? Si no estoy mal. La ocho. Significa que ya para este día podemos hacer el laboratorio 1 y el laboratorio 2, para 12. aquellos que no lo han hecho todavía. Entonces vamos avanzando. Como lo expreso cada día que nos reunimos, para sus servidores es un privilegio compartir. Si hay algo que queda en dudas, por favor, hágamelo saber, pregúntelo y vamos a ir avanzando por ahí. Les envié las clases. Ya esto ya se los envié también. Porque me sentía culpable con esa deuda, ya solventé mis deudas con ustedes. Así es que vamos bien. Por lo tanto, sigamos avanzando. Si usted tiene algún material, algún libro o algo que usted nos desee recomendar a todo el grupo, sería fabuloso, porque esto nos va a permitir crecer más en el aprendizaje. El aprendizaje para mí, lo he dicho siempre, es constructivo. Karina, diga. Eh, una duda, Miguel, usted dijo que había un libro sobre los principios, ¿verdad? Usted lo tendrá en el PDF. La 22 leyes del marketing. Déjeme buscarlo uh -huh. en este instante por una razón. Porque ya cuando me desconecto ya no, ya no cumplo. Okay. Permítame un momento y lo busco. Gracias. Ok, ya se los envío. Lo busco y se los envío porque no lo tengo en este momento. Pensé que lo tenía en el otro grupo, pero no está. Lo busco y se De los acuerdo, envío. Gracias. 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 Ok. ¿Otra pregunta o comentario? ¿Estamos bien? Estamos bien, todo. Excelente. Ok. Me parece. En este instante ya lo tengo y en este instante veo de enviárselos. Demen la ventaja de la tecnología. ¿Me confirman si lo hemos recibido, por favor? Sí Muchas gracias. Ok, ahí está. Leámoslo. Buenísimo el material. Entonces, un placer nuevamente estar con ustedes. Feliz provecho. Nos vemos mañana. Dios mediante. Éxito en todo lo que haga. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias.